aparte de la ampliación a los 4 carriles, se van a construir 5 intercambios, son 36 puentes que se van a duplicar, o sea que al final se van a intervenir 72 estructuras, 13 pasos inferiores, 11 retornos, 4 intersecciones canalizadas, 23 puentes peatonales, 176 bahías para autobuses, 18 accesos a calles existentes a la carretera principal. Todo va con una baranda tipo New Jersey para evitar los giros izquierdos y darle seguridad vial a los usuarios. Igualmente, todo lo que es la readecuación y construcción del sistema de evacuación fluvial para asegurar pues, que la carretera tenga óptimas condiciones de ingeniería. Seguidamente, el Ministerio pues, se propone a dar la orden de inicio a este contrato, para lo cual, reitero, son 8 meses de tiempo que va a tener la empresa consultora, que va a estar a cargo de un diseño, para entregar su diseño.